serie de colaboraciones entre el Parlamento y distintos foros, como acabo de decir, y para mí personalmente es una gran alegría poder participar en este acto, en este momento de la historia y de la cultura. Por tanto, finalizo. Muchísimas gracias a todos por venir. Estoy seguro, como lo estarán todos ustedes, porque ya le conocen, de que vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender muchísimo con el presidente del Centro de Estudios Montañeses, que tiene desde ahora mismo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Parlamento de Cantabria por haber depositado en mí esa confianza para hablar de este tema tan santanderino, tan nuestro. Muchas gracias a su vicepresidente por sus palabras tan amables y a todos por la asistencia. Y como siempre, yo también siempre doy gracias, si será por de formación ya del Centro de Estudios Montañeses, que tenemos aquí generalmente casi todos nuestros actos. Y doy las gracias siempre al Ateneo por ser tan buen vecino como es con el Centro de Estudios. Bueno, en este caso, otros años, y en este mismo salón hemos hablado, he tenido la suerte de poder dirigirme a ustedes para hablarles de la explosión del Cabo Machichaco. La última vez que lo hice no fue ya tanto a nivel de la historia de aquel suceso terrible, que siempre se conoció en Santander como la catástrofe. Antes ha habido varias catástrofes. También podríamos considerar que lo fue, y no pequeña, el incendio del 41, por ejemplo. Pero para los santanderinos nunca ha hecho falta, cuando alguien dice la catástrofe, preguntar cuál. La catástrofe es el Machichaco. Lo mismo que el siniestro es el incendio del 41, ¿no? Quedaron como términos que marcaban eso. Bueno, ya digo que he contado en ocasiones la historia de lo que sucedió. También la última vez que hablé sobre el asunto me referí al impacto que había tenido la explosión del Machichaco en la cultura. Porque infinidad de poemas, cuadros, hasta una escultura, novelas, sin ir más lejos, el Pachín González de Pereda, etcétera, surgieron precisamente de la explosión del Machichaco. Es decir, de algo tan terrible surgieron elementos de cultura. Sin ir más lejos, el monumento que recuerda a aquellas víctimas y que todavía se mantiene, bueno, pues una obra que es interesante por su autor como arquitecto, el que diseñó el monumento, que fue Valentín Ramón Lavín Casalís, arquitecto municipal de Santander durante muchos años, y también interesante por la magnífica escultura que representa en forma femenina a la ciudad de Santander llorando a sus hijos muertos por la explosión, una escultura en bronce que realizó el escultor asturiano Cipriano Folgueras, Tortúa, buen escultor de finales del XIX. Bueno, como digo, he hablado de distintos aspectos. Hoy voy a hablar poco del Machichaco, quiero decir, voy a hablar poco de la explosión, voy a hablar del impacto que tuvo la explosión en el hospital. En el hospital, que es realmente el tema que en este caso nos interesa. Pero no quiero comenzar la intervención sin hablar primero un poco del hospital, porque el hospital de San Rafael todos le conocemos físicamente, pero poco sabemos de sus características o de su relevancia arquitectónica, y me ha parecido oportuno aprovechar esta oportunidad para decir algo respecto de tal punto. El Hospital de San Rafael es un edificio modélico para su época. Es decir, en su momento fue un hospital puntero en España. Lo mismo que en los años 30 del siglo XX, Valdepeñas fue un hospital puntero en España, lo había sido a finales del siglo XVIII el Hospital de San Rafael. Fue una obra realmente moderna, fue una obra pensada con visión de futuro. Lo que pasa que a las alturas del Machichaco habían pasado muchos años y ya Santander se había transformado tanto que el hospital no era suficiente para cubrir las necesidades de los santanderinos de entonces. La historia del hospital comienza en el año 1790. Este año el obispo, el tercer obispo de Santander, don Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Queipo de Llano, tan rimbombantes, el obispo Rafael Tomás, el tercer obispo que tuvo la diócesis, ha sido sin duda el más célebre de cuantos prelados ha habido en la diócesis santanderina. Fue obispo muchos años
y fue un hombre célebre por muchas cosas, unas más positivas, otras más negativas, pero desde luego fue un personaje que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a Napoleón, que nunca le perdonó. O sea, Napoleón, que a lo largo de la Guerra de la Independencia indultó a muchísimos condenados, siempre excluyó de esos indultos generales a unas cuantas personas, y una de ellas era siempre el obispo de Santander. Ese, donde le pillasen, tenían que quitarle de en medio en cuanto le viese, porque efectivamente el obispo había sido pues muy contrario a la figura de Napoleón y a la invasión, ¿no? Y fue incluso regente de Cantabria y concurrió con los voluntarios cántabros a luchar allá en Antueno, donde tuvieron una derrota enorme, pero en fin, tuvo que salir huyendo el obispo. Una persona realmente fascinante. Dicen que cuando Napoleón envió a los obispos un mensaje, una carta, para que acudiesen a la coronación de su hermano, el rey José, rey que los españoles consideraban intruso, el bueno del obispo de Santander le devolvió el texto de aquella carta impreso, tal como estaba, con una frase autógrafa suya que decía: el cielo no le verás, y tampoco a Rafael Tomás. O sea, no pensaba acudir, vamos. Bueno, pues don Rafael Tomás Méndez de Luarca, antes de que llegaran estos momentos tan trágicos de la Guerra de la Independencia, se había preocupado por varias cuestiones, digamos, de sanidad en Santander, bueno, diríamos de solidaridad, de humanitarismo. Él fue el que mandó construir lo que se llamó en un principio la Casa de Recogidas de Santa María Egipcíaca, que con el tiempo fue tiempo después. Pero él lo creó no como una cárcel, sino como una casa para mujeres arrepentidas que allí pudieran regenerar su vida. De hecho, él, que era exigente, hizo los planos, más o menos, por lo menos el bosquejo de cómo quería que fuera el edificio, y puso una placa en medio, en lo alto de la fachada principal, en la cual había una frase que decía: pan aquí a la que trabaja, a la que no, paja, paja. O sea, tenía sus exigencias el señor obispo. Bueno, pues también fue el que, muy preocupado por la situación sanitaria de Santander, comprendió que era imprescindible que la ciudad contase con un nuevo hospital. El hospital que entonces funcionaba fundamentalmente era el Hospital de la Misericordia, un viejo caserón del siglo XVII que solamente tenía 15 camas, y que eso pues había servido para la villa del XVII con una población exigua. Pero tengamos en cuenta que desde el año 1755 Santander se había convertido en ciudad. El año anterior, ya a finales, se había convertido en cabeza de obispado. Y a los 10 años se le había abierto la vía del comercio con América. Es decir, la corona española había acabado con el monopolio que tenía el puerto de Cádiz para comerciar con América y había habilitado a varios puertos nacionales para eso, entre ellos el de Santander. Con lo cual, el crecimiento que había tenido la ciudad en unos cuantos años, en 25, 30 años, había sido enorme. Y un hospital con 15 camas, todo lo más, era absolutamente algo que ya no servía para nada, realmente para nada. Ese hospital, por cierto, estaba situado no muy lejos de donde estuvo después el de San Rafael, un poco más hacia la bahía, un poco más, quiero decir, hacia la parte del ayuntamiento, diríamos, pero en la misma cuesta, en la misma. De hecho, todavía en Santander se conserva una calle que se llama la Cuesta del Hospital, que era la que iba a aquel hospital antiguo, no al de San Rafael, que está más a la derecha, sino a aquel hospital antiguo. Bien, pues el obispo que cuenta para llevar adelante sus planes de un gran hospital simplemente con 3 monedas, 3 onzas de oro, ese es todo el capital de principio que tiene para aquello. Pide el beneplácito de la corona, el rey Carlos IV da su venia a que se pueda construir un hospital nuevo en Santander. El obispo lo que hace es enviar una circular a todos sus diocesanos. Fue de las primeras circulares, si no la primera, que se imprimió en Santander.
En Santander no había imprenta hasta este momento, hasta esta época. Y se establece en la ciudad ahora un impresor Riesgo, se apellidaba Riesgo, que va a ser el obispo el que le facilite el local para que pueda establecer su imprenta. El hombre no tenía dinero para establecerse. El obispo consideraba que era importante que la ciudad tuviese una imprenta y, como él vivía en el Palacio Episcopal de entonces, estaba en un caseretón del siglo XVIII, justamente situado donde ahora está el Hotel Coliseum, en ese mismo solar, ahí estaba el obispado, pues le cede un pequeño local en el Bajo a Riesgo para que establezca allí su imprenta. Y de esa imprenta va a salir la circular en la cual pide a sus diocesanos que colaboren y ayuden para que pueda salir adelante este proyecto. Cuando él habla con el arquitecto José Alday, el primer arquitecto municipal que tuvo Santander, un profesional que tiene que ser más estudiado en el futuro porque fue magnífico, cuando él habla con Alday y le explica el dinero que tiene, Alday hace un proyectuco que valía para poco y le dice lo mismo: yo me traigo usted aquí, que yo no quiero eso, yo quiero un proyecto por todo lo alto. Pero ya, y usted dice, pero ¿y con qué lo va a pagar? Usted no se preocupe, que Dios proveerá. Y entonces es cuando Alday realiza el magnífico proyecto que se materializó en la realidad que hoy tenemos del Hospital de San Rafael. José Alday, no tengo su foto porque nunca hemos visto su cara, pero saco aquí como un recuerdo de algo ya desaparecido esta lápida sepulcral, que fue la suya. Es curioso, esta foto está hecha en el año 1963-64, que es cuando se abrieron los cimientos en la calle Juan de Herrera, se abrieron los cimientos para construir el edificio donde estuvo el Banco Zaragozano, o sea, que acordará más o menos. Bien, pues cuando se abren esos cimientos aparece esta lápida y otras muchas, porque claro, ahí en ese solar es donde estuvo durante siglos el cementerio de San Francisco, donde se enterraba a la gente que quería reposar junto al convento de los franciscanos que ocupaba el solar del actual ayuntamiento. Pues bien, cuando se abrió aquello, precisamente apareció la lápida que decía: aquí yace José Alday Fernández, maestro arquitecto de esta ciudad, síndico apostólico de este obispado, etc. Alday fue un excelente arquitecto. Se le deben, todavía se conservan bastantes obras suyas, se le deben, por ejemplo, las casas de Pedrueta, aquí al lado. Toda la casa de la Fundación Botín y las de al lado, pues es verdad que hoy en día están reconstruidas, pero bueno, las se reconstruyeron siguiendo la línea que había observado Alday. Y entre otras muchas obras, se le debe la magnífica fachada actual del seminario de Corbán. Cuando él trabajó allí era monasterio todavía de Santa Catalina de Monte Corbán, monasterio de Jerónimos. Y la escalera interior, que es una obra de lo mejor que puede verse en arquitectura dieciochesca en España, es una escalera absolutamente asombrosa, es una de las grandes obras de José Alday. Pues bien, este es también el que va a dar los planos para la realización del hospital. Un hospital que no se construye ahí en lo más alto de la ciudad por capricho. Se construye ahí porque es donde más ventilación puede haber. Y en esta época, a finales del siglo XVIII, están primando o empezando a primar ya en Europa los principios higienistas, que ponen mucho énfasis en que los hospitales estén ventilados en zonas altas. Además, él plantea un edificio completamente cuadrangular, con cuatro crujías en torno a un gran patio central, el claustro que conocemos hoy en día, donde hay infinidad de ventanas por todas partes. ¿Por qué? Porque la iluminación, la luz, también se consideraba que era fundamental. Antiguamente los hospitales eran lóbregos completamente y se pensaba, los ilustrados del 18 pensaban que eso había que superarlo por completo. Y Alday pone mucho cuidado en que eso sea así. Efectivamente. Otra cosa que tiene muy en cuenta, un hospital, en una época en la que no existía el agua corriente, un hospital tiene que tener garantizado el suministro de agua. Por eso organiza las bajantes de forma que confluyan en el patio, un patio
que no es completamente recto, sino que va cayendo hacia el centro, y en el centro hay un orificio por donde cae el agua a un aljibe que está debajo, de tal manera que así el hospital podía abastecerse de agua. Quiero decir que fue un proyecto muy novedoso, muy importante y muy bien hecho para su época. Otra cosa que llama la atención es la rapidez, porque Carlos IV da su beneplácito a finales de 1790. El edificio se pone la primera piedra el 12 de enero de 1791 y se inaugura, no completo, pero se inaugura ya el primer domingo de junio de ese mismo año. Que quiere decir que fueron trabajando a un ritmo considerable. Podemos ver que sus líneas son muy sencillas, casi no se concede papel ninguno a lo ornamental, nada más que en esta hornacina que vemos en la sala principal, centrándola, una hornacina que estaba preparada, lógicamente, para coger la imagen de San Rafael. ¿Por qué se le da al hospital el nombre de San Rafael? Pues se le da por dos razones, no por una, por dos. Una, porque es el nombre del obispo benefactor. Se llamaba Rafael Tomás, ¿eh? Entonces era el santo del benefactor. Pero es que además el nombre de Rafael, como todos sabemos en la geografía, en la historia religiosa, San Rafael es un arcángel, es uno de los arcángeles. Y el nombre Rafael significa medicina de Dios, un nombre muy propio para un hospital, claro, algo que se relaciona con la medicina, con la curación. De modo que la única concesión ornamental es esta, que se sitúa en medio de la fachada, pero por lo demás, la belleza, que no es pequeña, del edificio, se logra mediante soluciones exclusivamente arquitectónicas. Vanos, rectangulares, arcos, pilastras, pero todo muy sencillo, muy desornamentado, fundamentalmente muy funcional. Siguiendo, eso sí, bastante lo que era la línea habitual en los últimos tiempos del barroco español, cuando a punto de llegar el neoclasicismo, el último barroco español es pues todo lo contrario de lo que había sido en un principio. Barroco había sido tradicionalmente el movimiento, la exaltación, el antiequilibrio, y sin embargo en sus últimos tiempos la arquitectura barroca se hace muy, diríamos, muy neoherreriana, muy como había trabajado Juan de Herrera en el Escorial, por ejemplo, en el siglo XVI. Y en esa línea, en esa misma línea que sigue, por ejemplo, Sabatini en Madrid, pues en la Puerta de Alcalá, salvando las distancias, es en lo que se mueve José Alday en este edificio. Aquí vemos el gran pórtico, el gran espacio porticado que da acceso al edificio y que era muy importante para que ahí, cuando había problemas de gente, que acudía mucha gente, pudiese tener cobijo si es que las inclemencias del tiempo eran importantes. Y en este magnífico patio central, que es el gran eje vertebrador de todo el edificio. Felizmente, después de unos años en que estuvo pues en abandono, se puede decir, pues el haber encontrado su acomodo ahí, primero la Asamblea Regional y actualmente el Parlamento de Cantabria, no cabe duda que fue una excelente solución para este edificio, bueno, algunos detalles del mismo. No voy a contar su historia porque no es el tema de hoy y además me iría mucho para... Tengo que hablar de Machicha. Pero sí poner estas dos imágenes que nos hacen ver cómo ya avanzado el siglo XIX, el hospital se ha quedado pequeño. Se me ha olvidado decir que así como el Hospital de la Misericordia era capaz para 15 camas, el Hospital de San Rafael era capaz para 200. La diferencia era notable. Pero, claro, a medida que avanza el siglo XIX, Santander sigue y sigue y sigue creciendo. Es una ciudad que además, en su segunda mitad, va a industrializarse mucho. Hoy en día, yo cuando doy clase de Historia de Santander, daba clase hace años a los que se estaban formando para guías turísticos y les decía la cantidad grandísima de industrias que había en Santander en el siglo XIX, miraban así y decían, este pobre debe estar, pero si Santander nunca ha tenido, digo, que nunca ha tenido, digo, Santander llegó a ser, después de Cataluña y de Vascongadas, la región más industrializada de toda España.
Eso fue en el siglo XIX, además con una industria tremendamente diversificada, que iba desde las cervezas de la Cruz Blanca que se movían por toda España, hasta las cervezas del Conde de Campojino también, por citar cervezas, o iban a las... bueno, es que además era de todo, había curtidos, había fábricas de... por supuesto, de pues, cosas relacionadas con la navegación, maquinaria diversa, bueno... Había máquinas, había fábricas, se puede decir que de todo, pues, muchísima, por ejemplo, para que veamos el volumen que había de establecimientos de este tipo, solamente en un área tan pequeña como la que va de Puerto Chico a Miranda, había tres industrias seguidas, tres, una detrás de otra. Primero, la de Las Le Bon, que estaba en Puerto Chico propiamente, donde ahora está el Centro Cultural Autor Madrazo. Detrás estaba la famosa fábrica de los betunes, de Sigue Fante, y a continuación estaba la gran fábrica de los Pereda y compañía de jabones La Rosario. La Rosario, jabones que llamaban... Fue la primera fábrica de España que hizo jabones de olor, que podían codearse con los que se hacían en el extranjero. La Rosario estuvo durante muchísimos años anunciándose a plana completa en las revistas madrileñas más destacadas, por ejemplo, Blanco y Negro, con un anuncio grande donde aparecía una pasiega, una montañesa dibujada por Mariano Pedrero, coloreada, y ponía aroma, jabones, aromas de la tierruca. Pereda y compañía, Santander, fábrica La Rosario. Bueno, quiero decir, fue muy industrial. Al industrializarse tanto la ciudad, fue lógicamente creciendo mucho en población. Y claro, ya la ciudad de 1880 no era la de un siglo antes, cuando el obispo Benedetto de Luarca construyó o hizo construir este edificio. De modo que aquí veis cómo se le añadió un segundo piso, una segunda planta, que era imprescindible para dar servicio, para un, siquiera un mínimo servicio coherente, hacía falta una segunda planta, planta que, por cierto, se derribó en la restauración que se hizo para convertir el edificio en Asamblea de Cantabria, cuando se decidió dejar la parte original del edificio, la parte primigenia, la que había diseñado Alday, y prescindir de los añadidos. Pero como vemos, aquí avanzado el 19, había un tercer piso, digamos, un tercer piso que incluso se remataba en su centro con un reloj, una especie de torreta de reloj, nos recuerda al de Madrid, o sea, de la Puerta del Sol. Bueno, junto al Hospital de San Rafael, vemos aquí un edificio, este otro edificio, que era la Casa de Caridad, la Casa de Niños Expósitos, donde se recogía a los niños que aparecían por ahí, se les criaba, y estuvo en gran relación, permanente relación, con el hospital, lo uno porque estaban fronteras y lo otro porque desde 1847 en ambas instituciones sirvieron las Hermanas de la Caridad, San Vicente de Paúl, que fueron las que llevaron prácticamente la administración y el día a día de ambos edificios durante muchísimos años. Bueno, aquí vemos, es curioso que de la Casa de Caridad, lo único que queda hoy en día es esta portada, que esta portada ahora da entrada al aparcamiento. O sea, no hay edificio encima de ella. Esto otro se conserva tal cual, pero esta portada sí que queda de lo que existió ahí. Bueno, pues llegamos al año 1893, todos sabemos, lo hemos contado ya muchas veces, cómo se produjo aquella tremenda, terrible explosión del vapor Cabo Machichaco. Estaba atracado en el muelle de Maliaño. Como había un incendio declarado en su interior, pues la gente acudía a verlo, muchísimos santanderinos acudieron a verlo y estaban contemplando aquel incendio, bien ajenos para que pudiera darse el espantoso suceso que se dio. De hecho, hubo mucha gente que se salvó absolutamente, pues porque no les había tocado ese día. Por ejemplo, lo contaba el famosísimo director del periódico El Cantábrico, José Estrani. Él cuenta cómo estuvo viendo aquello un buen rato con un amigo y ya se aburrieron y dijeron, vamos a dar un paseo hasta el Sardinero. Pues gracias a eso.
que cuando estaban a medio camino es cuando aquello estalló. Otro que se salvó casi milagrosamente fue precisamente el que hizo la fotografía en la que se basa este grabado. Solamente se conservan tres fotografías, yo creo que tres, del Machu Picchu antes de explotar, que todas ellas las hizo un fotógrafo que trabajaba aquí en Santander, estupendo, Pablo Isidro Duomarco. Duomarco fue un fotógrafo muy conocido en Santander. Bueno, pues él hizo esas fotos, pero se le acabaron las placas y dijo, bueno, pues me voy a mi oficina, a mi despacho, a buscar más. Y se fue. Él tenía la oficina pues en la actual plaza del ayuntamiento, en Becedo. Y justamente cuando estaba abriendo la puerta de su local es cuando vino el pepinazo y se salvó porque estaba ahí. Si hubiera estado haciendo fotos, pues tampoco hubiera sobrevivido. Bueno, la escena dantesca, el agua, que está la violencia de la explosión, que el agua se retira por un momento, se ve el fondo del mar, allí caen cuerpos y más cuerpos, otros muchos quedan diseminados por todas partes, se dan casos tan increíbles como que un niño que está sentado en la machina junto al barco, aparece en un tejado del Paseo de Pereda sin romperse ni mancharse, sin heridas prácticamente, mientras que gente que estaba más bien lejos, pues acabó destrozada. Es decir, bueno, pues una explosión tremenda y que, bueno, todos hemos oído ya narrar muchas veces. Aquí vemos pues el aspecto que ofrecía poco después del estallido, pues la zona más afectada. Además, claro, los edificios de la calle Méndez Núñez se incendiaron y se produjo un gran incendio que acabó con un montón de edificios. Un incendio que además duró día y pico. Fue muy complicado el extinguirle, el apagarle. De modo que a la desgracia de la explosión se añade la calamidad de ese incendio que va consumiendo prácticamente en su totalidad la calle Méndez Núñez, la calle Calderón de la Barca también en parte, etc. Aquí vemos dibujado, por cierto, este dibujo apareció en el periódico madrileño La Ilustración Española y Americana y le realizó un estupendo ilustrador burgalés, pero que estaba muy, muy vinculado con Cantabria, que se llamaba Mariano Pedrero, del cual escribí yo en una ocasión, publiqué un libro. Bueno, esto es lo que quedó de la calle Méndez Núñez. Podemos observar cómo la desolación es absoluta. Pero en el hospital, ¿qué pasó? Porque claro, cuando hablamos generalmente del Machu Picchu, contamos lo que pasó allí, en la escena, ¿eh? Lo que nos cuenta Pereda, Maxim González, lo que nos cuenta la prensa también de la época, y tantos testimonios que conocemos. Pero en el hospital, ¿cómo se vivió aquello? Bueno, es muy interesante para conocer lo que pasó en el hospital un libro escrito por Enrique Menéndez Pelayo, el hermano del famoso polígrafo, el hermano de don Marcelino, que se titula Memorias de uno a quien no sucedió nada. Enrique consideraba que a él no le había sucedido nada porque a su hermano le había sucedido todo. Entonces, Enrique, es verdad que sí fue, a ver, estrenó algunas obras de teatro en Madrid con éxito y escribió unos cuantos libros que fueron muy bien acogidos, pero claro, en prensa fue un periodista reconocido, pero claro, en comparación a su hermano, que le llamaban el monstruo, pues claro, no era lo mismo, ¿no? De modo que escribió este libro. Y en este libro, el último capítulo 19, entonces, y último, le dedica precisamente al Machu Picchu, en el hospital de San Rafael. ¿Por qué? Porque él era médico. Y en aquella época él estaba prestando sus servicios en el hospital de San Rafael. De modo que él nos cuenta cómo salió a las 4 de la tarde de su casa. Él vivía pues, en la casa de los Menéndez Pelayo, que todavía se conserva. Salió todo, cuenta él que salió además hecho un brazo de mar, porque estrenaba ese día un traje, la mar de bonito, y dice que nunca más me le pude poner. Acabó ese traje. Y bueno, pues iba de todo contento. Y iba pues, al hospital a pasar consulta. Y en ese camino, en Becedo, se encontró, cuando iba pasada por Becedo, iba a subir por la cuesta de Garmendia, se encontró con un amigo, abogado,
que le dice, ¿a dónde vas? Pues no, voy a pasar consulta. Y tú dices, pues no, yo voy a la cárcel. La cárcel era Santa María Cifíaga, que también se subía por allí. Y le dice el amigo, oye, pero por cierto, mira, pues ¿por qué no vamos primero a ver un barco que está ardiendo y luego ya vamos a nuestro trabajo? Y le dijo Enrique, no, no, mejor primero vamos a nuestro trabajo y luego cuando acabe, el que primero acabe, que espere al otro y luego vamos a verlo. Menos mal también. De modo que, bueno, pues dejó a su amigo delante de la cárcel, él siguió camino adelante y nos cuenta que cuando estaba ya dos portales antes de llegar al hospital, sobrevino lo que él llama el zambombazo. Aquel estruendo pavoroso que le hizo instintivamente meterse en un portal, en el portal que encontró más cerca, dejar que pasaran allí unos momentos y cuando ya se hizo el silencio, pues asomarse a la calle, vio que de la fábrica de tabacos, sabéis que estaba en el convento de Santa Cruz, o sea, enfrente de Consolación, muy cerca del hospital, de la fábrica de tabacos salía, empezaban a salir pegando gritos, histéricas, pues unas cuantas cigarreras, y entre ellas salía de allí también, voy a poneros, perdón, este es de Clemente Pelayo, este es el hermano de don Marcelino, el que escribió ese libro, y que vio que salía también de la fábrica de tabacos, precisamente de pasar consulta, otro compañero suyo del hospital de San Rafael, que era el doctor Juan Pablo Barbacha, un médico muy célebre de Santander, el doctor Juan Pablo Barbacha, y que le dijo, Juan Pablo, ¿qué ha sido eso? Y que el otro le dice, me da la sensación que ha debido reventar la caldera del barco ese que estaba ardiendo allá abajo. Hoy, de 4 o 5 heridos, no bajamos. Ya cuando llegaron, ya había heridos de los más, los que habían tenido heridas en los sitios más inmediatos, una propia monja de la caridad del hospital que se le había caído encima algo y la había herido sobre todo en un brazo, un niño que, este dice con mucha sorna, que quizá el destino, con eso de que la letra con sangre entra, un cartel se le había querido meter por la cabeza al pobre chiquillo y también tuvieron que curarle de eso. En fin, él cuenta cómo en minutos aquello se fue llenando, 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 que él no podría decir qué hizo esa tarde porque fue tal cantidad de gente a la que atendió, de la manera más improvisada, no había camas, no había nada, tenían que atender a todos como podían en cualquier sitio, unos se les moría. De repente tenían inmediatamente que echar mano de otro. Además, los familiares de los que estaban heridos, pues cada uno quería tirar para que el médico atendiese al suyo. Claro, mira, cuando ellos llegan, están allí pasando consulta, Barbachano y él. Llega al poco rato otro par de médicos y casi 2 horas después llega el director. El director del establecimiento era un tío carnal de Enrique, bueno, de los Menéndez Pelayo, hermano de la madre, que se llamaba don Juan Pelayo y España. El doctor Pelayo, con mucho prestigio en Santander, era director del hospital desde 1885. Y el hombre tardó tanto porque él, cuando estaba echando la siesta, oyó el estruendo, se levantó, salió a la calle en bata y con bata de echar la siesta y con gorro y todo. Y nada más salir a la calle, vio a tanto herido que tuvo que ir curando como pudo a los heridos por allí, aprovechando que la farmacia de Erasmus estaba justo en la esquina que subía para allá, pues en la farmacia de Erasmus atendió a un montón de gente, claro, gente que tenía heridas menores. Y ya después subió echando el bofe hasta arriba, hasta el hospital. Por cierto, que los días que pasó allí, teniendo que dirigir todo aquello, debieron ser decisivos para que falleciese como falleció. Esto fue el 3 de noviembre y falleció el 17 de diciembre. O sea, apenas mes y pico después de, digamos que Enrique Menéndez Pelayo decía que su tío había sido la última víctima del machichaco. Y en cierto modo, pues es cierto, ¿no? Bueno, en medio de todo este caos, la figura señera, la figura organizadora de todas es la de, y enfatiza mucho Menéndez Pelayo, Enrique Menéndez Pelayo lo enfatiza mucho en su escrito, es Sor Ramona Ormazábal. Sor Ramona Ormazábal, hijo de la caridad, llevaba ya muchos años
en el hospital de San Rafael y siguió todavía después otros muchos. Pero era una mujer con unas dotes de organización, con una capacidad de repentizar, de organizar las cosas casi sin medios, con una gran serenidad además y con mucha energía, pero al mismo tiempo con mucha suavidad. Era una persona que aunaba ese espíritu enérgico con una gran dulzura. Bueno, pues alguien dijo en aquel momento, en aquellos días, en la prensa, que a Sor Ramona la cabía un machichaco en la cabeza. O sea, que era capaz de hacer frente al machichaco y a lo que fuese. Aquí vemos a Sor Ramona unos años después con otras dos monjas. Otra de las que estaban más célebres que estaban entonces en el hospital era Sor Carmen, la cocinera, que era también una monja muy querida por todos los médicos y por todos los internos, una persona de mucha dedicación y de gran caridad. En fin, aquí vemos a Sor Ramona cuando se la concede la medalla de la beneficencia. El médico que está aquí, ya digo, es un año después, es precisamente el doctor Estrany, hijo del famoso periodista don José Estrany. Este era Eduardo Estrany. Bueno, aquí pongo la placa que hace poco se le ha dedicado, el Ayuntamiento de Santander ha dedicado a Sor Ramona Ormazábal, que es, durante muchos tiempos, fue la única mujer que estaba enterrada en el panteón de hombres ilustres, que hubo que acabar llamándole de personas ilustres, claro, porque ahí estaba Sor Ramona desde hace mucho tiempo sepultado su cuerpo. Bueno, a través de la prensa podemos seguir también las incidencias principales de aquel espanto, ¿no? El primer número que salió, el primer periódico que salió después de la catástrofe, a las pocas horas, fue La Voz Montañesa, que como vemos ahí en la cabecera, dice: horrible hecatombe. Y nos cuenta, entre otras cosas, habla un poco en ese primer fogonazo de noticias, dice: el depósito de cadáveres del hospital ha resultado insuficiente y se ven amontonados restos informes, miembros separados del cuerpo, cabezas y la mayor parte de los cadáveres con tan espantosas mutilaciones que solo podrá hacerse la identificación por las ropas. Persona respetabilísima hay entre los cadáveres que solo pudo ser anoche reconocida por el reloj. No podemos más, el ánimo contristado no nos deja continuar, el temor del incendio nos sobrecoge, porque la catástrofe no ha terminado aún, ni es posible calcular dónde y cómo terminará. Méndez Pelayo nos cuenta cómo, en un primer momento, claro, en el hospital había una sala de depósito de cadáveres, lógicamente, pero que esa sala se llenó en cuestión de minutos. Entonces tuvieron que depositar también cadáveres en una sala adjunta, anexa que había, que era la sala donde se hacían las autopsias, la sala de autopsias. Bueno, también la habilitaron, pero eso tampoco era nada. De modo que tuvieron que ir alineando cadáveres en el patio trasero. Y llegó un momento que el patio trasero estaba lleno y tuvieron que alinearlos en la huerta. Con lo cual, cuenta cómo, después de la tarde dantesca que fue aquella de atenciones a los enfermos y tal, cuando llegó ya un poco de tranquilidad a medianoche, la Sor Ramona reunió a las monjas para intentar organizar un poco el asunto de cara al día siguiente y a los días siguientes. Y una monja dijo: ay, pues te sería útil seguramente que hoy no estuviese suelto. Tenían un mastín tremendo en el hospital, y que por la noche le soltaban en la huerta. Dice: pues claro, con todos los cadáveres va igual, profana los cadáveres y tal. Entonces, el hortelano del que se hacía muchos años, era un señor ruco de 85 años, el pobre, que era el que llevaba la huerta y tal, y era un vasco que, a pesar de llevar en el hospital 40 años, mal hablaba castellano. O sea, él era de las montañas, sabía euskera y ya está. Y el castellano nunca le había acabado de entrar. Y el pobre hombre le despiertan para que recoja al perro y él protesta, dice: Pobrecito, no está acostumbrado a eso, tal. Pero bueno, va donde el perro, se pone a acariciarle, está un rato con él, y cuando él se da cuenta que el perro
no se ha enterado de nada o no hace caso de nada, a pesar de que están ahí cerca los cadáveres. El hombre se va acercando, y cuando ve todo aquello, a sus años y con el frío que hacía, se quitó la gorra y se tiró toda la noche entera acompañando a aquellos cadáveres. Se conoce que a él le pareció que era lo único que podía hacer. Él en aquel momento estuvo toda la noche entera acompañando a aquellos cadáveres que ni conocía. De cuando en cuando entraba alguna persona buscando a algún pariente a ver si estaba ahí. Y bueno, pues una noche realmente terrible, terrible del todo. Al día siguiente cuenta Enrique María Pelayo cómo estuvieron a primera hora de la mañana los dos en la cocina del hospital, mientras les preparaba Sor Carmen un café, y le dice Enrique: tío Pedro, esto no lo vio usted ni siquiera cuando andaba de carlista ya en la Primera Guerra por las... Y el otro le contestó: señor doctor, esto no lo ha visto Nasío. O sea, no lo había visto nadie, absolutamente. Algo como esto. Bueno, al día siguiente la prensa nos cuenta cosas como esta. Ayer mañana estuvimos en el hospital donde presenciamos escenas de dolor desgarradoras. En el patio se habían colocado la mayor parte de los cadáveres levantados del muelle y extraídos del agua, y allí estaban tirados en dos filas y en algunos sitios casi amontonados. Estaban llenos de ellos el depósito y otro local inmediato, que es el que os he dicho. El local inmediato era la sala de disección, de autopsias, y en el cual estaba el del coronel don Pedro Sanz y Samá. Don Pedro Sánchez Samá era el coronel del regimiento de Burgos, que era el que estaba entonces en Santander y que había muerto en la explosión del barco. Estaba rodeado de individuos de su regimiento. Estaban llenos de cadáveres estos locales y no se tardó en llenar el patio, no muy ancho ni a propósito para la exposición de los muertos. La entrada a aquel lugar era libre y desde primera hora de la mañana se llenó de gente. Algunas escenas tristísimas presenciamos, y no fueron pocas las personas que derramaron allí lágrimas abundantes sobre los cadáveres de infortunados parientes o amigos suyos. En aquel mismo sitio se iban enterrando en ataúdes los cuerpos a medida que se identificaban, y no se oía en aquella confusión de gente, en aquel patio tan estrecho, más angosto aún por la colocación en él de las dos filas de cadáveres, más que gritos, ayes, lamentos y el ruido de los martillos al tapar los ataúdes. Una escena realmente... pues tremendo, ¿no? Bueno, habla de que había cadáveres magullados, sin cabeza algunos, ya cosas que ya hemos visto también el día anterior, cómo los tres empleados con el juez, señor Guerra, iban identificando cadáveres, iban anotándolos, y cuando los anotaban ya los llevaban para el cementerio, pero claro, iban saliendo cadáveres, pero iban llegando también otros, continuaban llegando. Con mucho tiempo que le estuvieron extrayendo cadáveres de la bahía, sobre todo. Según una nota que tomamos deprisa para marcharnos de allí cuanto antes, en el patio del hospital había ayer mañana, está hablando, claro, del día 4 por la mañana, había 113 cadáveres, 79 hombres, 25 mujeres y 9 niños. Este número, mermado a cada momento por la salida de ataúdes para el cementerio, no disminuyó mucho en algunas horas porque seguían trayendo cadáveres de Mariaño, extraídos del agua, donde todavía deben de quedar algunos. Este señor es don Pedro Sanz y Samá, ese que acaban de citar, cuyo cadáver estaba en la sala de autopsias. Fue una de las muchas autoridades víctimas del Machichaco. De hecho, prácticamente de autoridades, digamos, de primer orden, de primera línea, tan solo se salvó el alcalde. Bueno, y el obispo, que no estaba allí en ese momento. Pero el alcalde, Fernando Lavín Casalís, que sí estaba, y su mujer también, su mujer fue levemente herida, pero salieron más o menos incólumes. Al día siguiente, el alcalde promulgó un bando impresionante, hablando sobre la desgracia, pero también sobre el espíritu que Santander tenía que ser dueña de levantarse otra vez, y también otro manifiesto muy... impresionante lanzó el obispo, pero ya digo, la mayor parte de las autoridades fallecieron, y entre otros este don Pedro Sanz y Samá, cuyo cadáver fue llevado al hospital de San Rafael. Bueno, el obispo,
El señor obispo, impresionado el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis con la catástrofe de que eran víctimas muchos de los amados diocesanos, recorrió la mayor parte de la ciudad, dejando entre los moribundos los correos de la religión y reanimando con su presencia y sabias exhortaciones el abatido espíritu de los que sobrevivían. En el lugar del suceso le vimos auxiliar enfermos, y de la casa de socorro y del hospital de San Rafael se retiró a altas horas de la noche, acompañado de su secretario, el señor Rodríguez Casanueva, que regresó más tarde al lado de los aspirantes, de los expirantes, para quienes por su número eran insuficientes los dos capellanes del hospital. El señor obispo ofreció su palacio para hospital y a él fueron conducidos algunos heridos, entre los que se encuentra el joven José Toraya, a quien acompañaron del brazo los familiares de su excelencia ilustrísima, hallándose hoy este enfermo algo más aliviado. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que el obispo en un primer momento bajó desde el Palacio Episcopal, que como os he dicho estaba en la Plaza de los Remedios, bajó al lugar de la catástrofe. Y allí nos cuenta Pereira, en Pachín González, cómo estuvo buena parte de la tarde arrodillándose a absolver a los que morían. Y cómo el obispo y otros sacerdotes que estaban haciendo lo mismo, llegó un momento que casi no podían moverse del peso que habían cogido las sotanas, tan llenas de sangre que se iba coagulando, que aquello se iba convirtiendo en algo que casi no podían con ello. Posteriormente fue al hospital de San Rafael y estuvo allí varias horas. Y es interesante esto de que ofreciera su palacio episcopal como hospital, porque de aquí es el primer testimonio que hay de algo que se hizo, luego lo veremos, en los días siguientes, habilitar hospitales fuera de San Rafael, porque San Rafael no podía ser para todo. De hecho, digamos que una de las consecuencias que tuvo el Machichaco fue el mentalizar a los santanderinos de que era imprescindible ir pensando en un hospital nuevo. Y realmente la gestación de Valdecilla, de alguna manera, empieza ahí, en ese momento cuando ya se ve que aquello, o sea, para una catástrofe es insuficiente por completo. Bueno, aquí vemos al obispo, entonces era don Vicente Santiago Sánchez de Castro, que llevaba desde 1886, creo recordar, en Santander, y fue obispo hasta su muerte en el año 1920. Bueno, al día siguiente podemos leer cosas como esta. A las 9 de la noche de ayer se habían identificado 105 cadáveres y se había dispuesto el enterramiento de los mismos, así como el de algunos restos informes sobre los cuales era imposible toda identificación. El hacinamiento de cadáveres en el depósito del hospital y las grandes heridas de casi todos, que favorecían su descomposición más inmediata, hicieron que, a pesar del empleo de desinfectantes y del celo y cuidados de las hermanas de la caridad, resultase difícilmente tolerable la permanencia en aquel lugar de las personas que por sus cargos u otros motivos tuvieran que estar allí. Empezaba a hacerse serio el problema de la descomposición de los cadáveres y de los aromas que eso que tal cosa provocaba y el peligro que había de que eso pudiera derivar en enfermedades para los vivos. Bueno, un personaje que va a resultar decisivo en la gestión del remediar en lo posible los males del Machichaco desde un primer momento va a ser este señor, don Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas. El marqués de Comillas, nada más enterarse el día 3 de la explosión, rápidamente se dirige a las autoridades de Bilbao, de San Sebastián, de las ciudades, digamos, más cercanas, pidiéndoles socorros, ayudas, poniendo a disposición de ellos barcos de su propiedad para que hicieran el traslado a Santander del personal que pudiese venir. De hecho, estuvo muy involucrado en todo esto. También estuvo muy involucrado en la creación de hospitales de curación, luego lo veremos. Y tanto es así que la ciudad de Santander quiso, poco después, pedir a la reina regente, a María Cristina, que le diese el título de duque de Santander, que no llegó a serlo porque él se negó. Es decir, el segundo marqués de Comillas decía que ya con ser
como era, marqués de comillas, era conde de Ruiseñada y marqués de comillas, que no quería más rimbombancias ni más títulos, pero la ciudad sí que se lo había, sí que había querido, digamos, mostrarle su agradecimiento de esa manera. Bueno, llegamos con ello a un episodio que es un poco extraño y nunca se ha estudiado bien y no sé, bueno, resulta que de Bilbao van a venir de todas partes bomberos, por ejemplo, de todas las ciudades cercanas, van a venir equipos de bomberos, van a venir muchas ayudas, pero concretamente de Bilbao, en barcos que fleta el marqués de comillas, suyos, el Rodas, el Daredo, vienen, aparte de varias monjas, siervas de la cruz y de un buen piquete de bomberos, vienen también concejales del ayuntamiento, los concejales señores Montero, Larrañaga y otros. Diputados, señores Aznar y Villalonga, y el vicepresidente de la Diputación, señor Palacios, con varios obreros de aquella corporación, los señores Garazmendi y Aznar, y el redactor del Nervión, señor Buesa. Y con ellos vinieron, aquí dice 12 médicos, parece que fueron 15 en realidad, pero bueno, la prensa a veces escribía muy deprisa y tal. 15 médicos, 3 boticarios, 2 practicantes, con mucho material sanitario proveniente del hospital principal que había en Bilbao en ese momento, curas antisépticas, 2 camillas, otros efectos necesarios. Apenas llegan a primera hora de la tarde los barcos a Santander, pero son retenidos durante varias horas porque como venían de una ciudad en la que había epidemia de cólera, pues había miedo que pudiera traerlo. Entonces hubo que, en fin, que sopesar, y al final se les dio el parabién a que desembarcasen, y inmediatamente, en cuanto desembarcaron, se fueron al hospital. Pero curiosamente, se encuentran con que en el hospital, el director, don Juan Pelayo, les dice que les agradece mucho su disposición, pero que no son necesarios. Con lo cual, aquí dejan, por supuesto, en el hospital queda el material, los bomberos van a seguir en Santander, estos señores del ayuntamiento que vinieron también se quedan, pero los médicos, los practicantes y los boticarios al día siguiente vuelven a embarcarse y regresan a Bilbao. Nunca se ha explicado por qué, porque realmente hubieran venido muy bien, pero que muy bien. Y de hecho durante muchos días fue necesaria y hubiera sido todavía mejor si hubiese habido más asistencia médica. No sabemos por qué el doctor Pelayo y España rechazó esa ayuda, pero el caso es que así fue. Tampoco se hizo mucho énfasis en la prensa, quizá por el gran respeto que había a este médico, y además era el tío de don Marcelino, claro que era una gloria nacional. El caso es que no se llegó a ni siquiera a criticar, pero tampoco a preguntar por qué el doctor Pelayo no admitió a los médicos y practicantes y enfermeros que vinieron de Bilbao, que los pobres tuvieron que volverse como por donde habían venido. De hecho, se conserva, lo tengo aquí gracias a mi compañero del Centro de Estudios Montañeses, Manuel González Arzuelo, que ese sí que es un verdadero experto en este asunto del machichaco. Me ha pasado la nota, la copia de la nota de los géneros que quedaron en Santander, de los llevados de este hospital, se refiere de Bilbao, para atender al cuidado de los heridos en la catástrofe del día 3 del actual. Está toda la relación de lo que trajeron y firmado en Bilbao el 6 de noviembre de 1893. Bueno, a los 2 días de producirse la catástrofe, visita Santander precisamente para, por la cuestión de la explosión, el que entonces era ministro de Hacienda de España, don Germán Gamazo, muy conocido sobre todo por el famoso dique que luego se hizo en Santander, al que se puso su nombre porque realmente la intervención de él fue decisiva para la construcción del dique. Gamazo estaba casado en segundas nupcias con una santanderina, con María Regina de Abarca, y venía mucho por Santander. Por lo tanto, tenía mucha relación con Santander. Viene, va a visitar el hospital, pronuncia un discurso donde dice un poco las
medidas que tenía pensado el gobierno poner en marcha. Curioso porque cuando él pasa, digo como en plan de anécdota, ¿no? Él cuando va pasando viendo a los enfermos, resulta que había en una cama uno, que era conocido en Santander como Bertas, un personaje típico santanderino, que a este en la catástrofe no le había pasado nada, pero llevaba unos días allí ingresado pues, por otra cosa. Y cuando pasa el ministro, el otro le dice, buenos días, señor ministro, yo soy Bertas. Se le queda el ministro mirando y el otro, siguiendo la costumbre que tenía, dice, estoy en dique seco, pero la avería, por suerte, es ligera. Seguramente el sábado ya me haré a la mar. Siempre que hablaba, hablaba en términos marineros y eso mismo hizo con Germán Gamazo, que me imagino que se quedaría como un poco extrañado viendo la actitud de aquel buen señor, que era conocido, no sé cómo se llamaba, en Santander todo el mundo le conocía por Bertas. Bueno, en cuanto a la cuestión que se puso enseguida en marcha de los hospitales de curación que se llamaron, o también es la primera vez que aparece en Santander el término, me ha llamado la atención, el término casa de salud. Me ha llamado la atención porque eso después se va a utilizar en Valdecilla, años después, no llamarlo hospital, sino llamarlo casa de salud. Pues bien, en 1893 ya se utiliza ese término casa de salud al hablar del hospital que se establece aquí, en este edificio que es el Hotel Sardinero. El gran hotel del Sardinero, algo distinto de cómo es hoy, le faltaban todavía las torres y el último piso y tal. Este es el primer aspecto que tuvo el Hotel Sardinero. Pues bien, en 4 días se va a montar allí un hospital para curación de enfermos graves, pero que no corre peligro su vida, ¿eh? De hecho, se van a en 2 alas del edificio. En el ala izquierda se van a habilitar 2 salas, aprovechando yo creo que era el comedor y el salón de baile, 2 alas que se les va a llamar sala San Emeterio y sala San Celedonio para hombres, y en el otro extremo una gran sala a la que se llama sala Santa María para mujeres. El hecho de que hubiera 2 alas para hombres es porque había muchos más heridos hombres que mujeres. Era menor el número de las mujeres. Bueno, pues esta... Aquí vemos en la prensa cómo nos habla de aquello que en un principio llamaron el hotel de curación. Ayer quedaron definitivamente instaladas en el gran hotel del Sardinero las 50 primeras camas donde se irán recibiendo los heridos de la catástrofe del 3. Se han habilitado 3 alas, comedor, restaurante y salón. Tienen hermoso aspecto, son ventiladas, limpias y alegres. Los pobres heridos hallarán comodidades, tranquilidad y salud. Bueno, de cómo las características de todo, colaboraron muchas señoras santanderinas, muchas, trabajaron mucho allí. Realmente el que había tenido o el que promovió la idea fue don Claudio López Bru, el marqués de Comillas, que recurrió para que dirigiera todo este hospital improvisado y otras cuestiones relacionadas con el Machichaco, con la curación de los enfermos del Machichaco, eligió a un... Bueno, aquí vemos una sala de... Bueno, una vista de la sala. Eligió a este médico, al doctor don José Ortiz de la Torre, un gran cirujano que operó no pocas veces en Madrid. Llegó, por ejemplo, a... Que en aquella época era algo muy arriesgado. Llegó a extraer de un corazón una metralla que se le había incrustado en parte del corazón a un individuo, y con éxito, que en aquella época eso generalmente suponía la muerte. En fin, José Ortiz de la Torre era un médico de mucho prestigio, muy tratado por el marqués de Comillas, y le va a poner al frente de este hospital, que va a regir, va a dirigir verdaderamente de una forma modélica. Se hablaron maravillas de aquella sucursal que le había salido temporalmente al hospital de San Rafael para la atención de los enfermos. El segundo de a bordo, el médico ayudante que tuvo, fue este otro doctor, también muy de gran prestigio en Santander, el doctor don Jesús Sarabia y Pardo. Ellos dos fueron los que se ocuparon
de toda la cuestión que tenía que ver con la medicina en este hospital. Pero también llama la atención, y voy a ir acabando porque llevo más de una hora, ¿no? Bueno, enseguida acabo. Llama la atención cómo se involucraron de una manera admirable, digna de realmente de admiración, en este hospital estaban los médicos, pero hacía falta ayuda de mucha gente pues, para organizarlo todo y para el día a día. Y ahí se van a involucrar de una manera realmente admirable tres santanderinos, también otros, pero fundamentalmente tres santanderinos, digamos de la clase bien, de la clase acomodada. El que más va a llamarnos la atención va a ser este señor, aquí ya está mayor de cómo era cuando esto, pero que fue don Federico de Vial. Federico de Vial, un bibliófilo, un hombre de gran cultura, muy relacionado con Pereda, Pelayo y tal. Federico Vial entró en ese hospital el día que se abrió y estuvo semanas sin salir. O sea, dedicado en cuerpo y alma y continuamente a la intendencia, a todo lo que hiciera falta. Dedicó su vida durante una temporada a la atención a los enfermos en ese hospital improvisado. Esta foto que pongo es de un busto que le hizo unos años después el entonces jovencísimo Victorio Macho, que acabaría siendo gran escultor. Victorio Macho, sabéis que era palentino, pero pasó toda su infancia en Santander. Y tenía mucha querencia a Santander. Bueno, junto con Vial, que es el que, ya digo, no sale de allí, también tiene una entrega admirable este otro señor, que era el pintor valenciano Antonio Gomar. Antonio Gomar es un pintor, fue un pintor valenciano, paisajista sobre todo, que empezó a venir a Santander por el año 1878, por ahí, para cumplimentar un gran encargo que le hizo el Casino del Sardinero de pintar unos enormes cuadros con paisajes montañeses para decorar el casino. Gomar cogió tal querencia a Santander, hizo tal amistad con Pereda, con Agabio, sobre todo, de Escalante, con la intelectualidad y tal, se hizo tan amigo de ellos que a partir de entonces su vida se repartió entre Madrid y Santander, pero estaba más en Santander que en Madrid, casi hasta su muerte. Y, como digo, también estuvo durante una temporada volcado en la ayuda, la atención a los enfermos, y eso que él era valenciano, no era montañés, pero muy volcado en esa atención. Aquí le vemos retratado unos años después por su íntimo amigo Joaquín Sorolla, en un cuadro que se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Antonio Gomar viviría hasta 1911 y todavía está por hacer. En Valencia se ha estudiado bastante su obra valenciana, pero está por hacer un libro que hable sobre toda su relación con Santander, que fue inmensa, pero inmensa. Se podría escribir un libro gordo sobre la relación de Gomar con Santander. Y a Gomar había una cosa que le gustaba más que la pintura, que era comer. Y bueno, organizó unas cuchipandas culinarias con Pereda y compañía que merecieron crónicas bien largas en la prensa local. Y junto con ellos también participó mucho y colaboró mucho un joven pintor, discípulo de Gomar, pero santanderino, que se llamaba Carlos Pombo Escalante. Carlos Pombo también estuvo muy involucrado en la ayuda de los enfermos en el Machichac. También es cierto que Carlos Pombo había perdido en la explosión a un tío carnal suyo, precisamente Arturo Pombo Villamediel, el marqués de Casapombo, que murió en la explosión. Bueno, pues no quiero cansar más, simplemente que hayamos visto un poco el papel que jugó el hospital de San Rafael, lo importante que había sido ese hospital como una solución de gran modernidad cuando se construyó y la constatación que se hizo a cuenta de la explosión del Machichaco de que ya Santander necesitaba otro hospital porque San Rafael se había quedado pequeño. Y luego esta experiencia tan interesante de
algunos puntos, sobre todo el principal fue este del Hotel Sardinero, que se improvisaron en ellos unos hospitales donde se curaron no pocos de los afectados, de los heridos, por aquella terrible catástrofe, por aquella terrible explosión del Cabo Machichaco. Pues muchas gracias. Bueno, pues, perdón, sí, no, simplemente reiterar, muchísimas gracias a la institución, al Ateneo que nos acoge, a todos ustedes por su presencia, por su interés. Quiero también hacer mención, que lo dije al principio, al director general de Cultura del Gobierno de Cantabria, que nos acompaña, y a mi compañera diputada Yolanda, y por supuesto, muy agradecido al ponente, don Francisco, por su erudición, por cómo nos ha ilustrado y además por decirlo tan bonito, tan ameno y tan entretenido. Ha sido una magnífica charla y espero que ustedes compartan esa opinión mía. Gracias. Me tengo que aprender, me tengo que incorporar. Me dicen que si hay alguien que quiere comentar algo o preguntar. ¿Alguien? Muy corto, pues esta una hora larga. Me ha encantado. Yo he leído mucho y sobre todo al final con Omar, con el astrónomo, el que le gustaba Santander por se comía. Y claro, parece que siempre ha habido, después de eso, no hacer mención de lo que se come. Y se ve en las películas de transporte, parece que el comer es como algún pecado, ¿no? Y no se pone. Y entonces ese Omar pues dijo la verdad, la alimentación con placer. Muchas gracias, Paco. Y vuelvo a repetir, muy corto. Sí, un poco más. Es preferible que la gente se quede con sensación de que ha sido corto a que diga, ¡buah! No vuelvo más. Paco, excelente conferencia, como siempre. Muchas gracias. Y quisiera preguntarle a tres cuestiones menores. Una de ellas... Siempre se ha discutido la cifra final de muertos de Machichaco, se hablaba de 500 más o menos, quería preguntarte si tú das una cifra más o menos exacta. La segunda cuestión que me gustaría preguntarte es que has comentado que el hospital de San Rafael se construyó un tiempo rapidísimo y se inició con solo 3 monedas de oro. ¿Qué quiere decir? Que la población sí respondió al llamamiento del obispo. Y, perdona, la tercera cuestión es sobre Omar. Estoy de acuerdo contigo en que creo que merece un libro y un libro gordo. ¿Y por qué no lo escribes tú? Pues era una de las opciones que yo barajé hace muchos años, pero barajé escribir tantos que no me da la vida para ellos. ¿Qué vamos a hacer? Tengo muchos datos cogidos de Omar, muchísimos, digo, de su estancia aquí en Cantabria, pero como siempre hay cosas y el tiempo da lo que da, pues es lo que hay. No sé, quizá algún día me pueda poner a ello, pero vamos, realmente sería interesante. De Omar precisamente es una pena que cuando hace unos años se quemó el Museo de Santander, este último, precisamente de lo poco que se quemó un cuadro de Omar, uno de los paisajes grandes que él había pintado. Es cierto que el museo al poco tiempo compró otro, pues para, siquiera para sustituir al desaparecido. Todavía de aquellos cuadros que pintó para, claro, aquellos eran para el casino antiguo, pero no para el actual. En el actual está unas pinturas que hay en el techo, en la sala, que se aprovecharon del otro a este. Pero de aquellos grandes paisajes, por ejemplo, uno sí que se conservaba hace unos años, ahora ya no lo sé, en el Hotel Bahía. En el Hotel Bahía estaba uno de aquellos grandes paisajes que pintó Omar. Hay otro que no es de esa serie, pero que es un señor cuadro bien hermoso, en la biblioteca del Club de Regatas.
Y hay un hermoso Gomar, sí. En el Salón hay otro. Ah, sí, en el Salón tiene razón. Hay otro, sí, sí, sí. O sea que sí, todavía queda obra de Gomar por aquí también, sí. Y en cuanto, lo otro era, perdón, el número de muertos, yo no sé si con exactitud, yo creo que no se ha sabido nunca. Con exactitud meridiana, yo creo que nunca se ha sabido, porque tampoco en aquella época había la posibilidad de tener tan controlada a la población como ahora. Había gente, pues incluso, por ejemplo, Pereda, que imagina, eso es invención suya, claro, pero imagina la figura de un chaval que viene de la provincia, buscando a su madre y se encuentra con todo ese asunto. Supongamos que Pachín González hubiera muerto en la explosión. Quizá nadie nunca hubiera sabido qué había en su pueblo. Habrían dicho, ¿este se iría a América o qué sería del que nunca hemos vuelto a saber? Quiero decir, cifrar con exactitud es muy difícil. Sí que se consiguió hacer una relación bastante prolija de la mayoría de las víctimas con nombres, apellidos y, en fin, edad y todo esto. Pero completo, seguramente no. Sí, 500, la cifra que se da siempre son 500 y pico. 500 y pico víctimas mortales. Más luego toda la cantidad de heridos que hubo, que algunos pues quedaron bastante mal. Por ejemplo, se identificaron perfectamente todos los que pertenecieron a la compañía transatlántica española. Antes he hablado del Marqués de Comillas, que se centró tanto en la ayuda a Santander, pero él también había tenido una pérdida no pequeña, porque se le habían matado una pila de tripulantes suyos, porque como fueron en una barquilla, la tripulación del Alfonso XIII, a intentar socorrer al barco y les explotó, murieron todos, desde el capitán que era Francisco de Jaureguizar, que era santanderino, apezado capitán mercante, murieron muchos. De hecho, ese mausoleo, que es precioso, que convendría restaurarle un poco, el mausoleo que hay en Siriego, que muchas veces se dice el mausoleo de las víctimas del Machichaco, no es cierto. Ese mausoleo no está dedicado a las víctimas del Machichaco, está dedicado a las víctimas de la transatlántica que murieron en el Machichaco, pero está hecho para ellos. Y de hecho ahí está la relación de todos los que eran personal de la compañía transatlántica española que fallecieron allí. Monumento que, por cierto, también dio luego mucho que hablar, hubo un escándalo en la prensa al cabo de unos años, porque ese monumento, la compañía transatlántica, en principio se le encargó al gran escultor sevillano Antonio Susillo. Pero después recibieron el modelo, estuvieron dando largas, que sí, que si no. En este intermedio Susillo se suicidó por suicidio y de repente un señor que trabajaba en la Comisión Atlántica presenta este monumento, se hace en Santander, y de repente los que conocían perfectamente, porque tenían esta foto del proyecto de Susillo, se dan cuenta de que lo que se ha hecho a nombre de García Cabezas es el proyecto de Susillo, apenas con variantes. Sí que es verdad que había dos diferencias, que era que en el proyecto que se hizo hay un barco, un machichaco de bronce, que no había en el proyecto de Susillo, y también es verdad que hay una Virgen del Carmen pequeña metida en una hornacina, cuando realmente el proyecto de Susillo, que era más bonito, era que en la columna truncada, arriba de todo, iba una gran escultura de la Virgen del Carmen con los brazos abiertos, y el niño se había ido de sus brazos y tenía que aparecer encima de la tumba propiamente dicha, poniendo escapularios encima de los féretros. Eso no se hizo en la obra. Pero por lo demás, todo lo que es la estructura general, la lona que tapa los féretros, la columna truncada, todo eso era totalmente copiado del proyecto de Susillo. Y eso dio mucha guerra y mucho juego en Santander. Se batió mucho y
En Santander no, en toda España. Fue una polémica seria. La publiqué yo hace unos años en la revista Altamira, todo ese lío que hubo en el año 1896, creo que fue. Sí. Y yo creo que me voy a pedir otra cosa. Sí, bueno, el obispo lo que hizo fue dedicar una serie de colectas, aparte de pedir, o sea, mandar una circular a todos sus diocesanos, y bueno, pues debió irle bastante bien. Yo no conozco muy bien cómo fue aquello, o sea, no sé al detalle cómo fue, pero él, llevó adelante la empresa y la completó. La verdad que el obispo Sánchez, Menéndez de Luarca, cosa que se proponía, cosa que conseguía, porque tenía siempre ideas imaginativas. Nosotros arriba en el centro tenemos un grabado maravilloso, estupendo, es toda una alegoría de la Catedral de Santander, que es del año 1789, y ese grabado es un ejemplar de los que él mandó hacer para financiar otra obra que tenía. O sea, se le ocurrían cosas así. Hizo una serie de grabados, mandó imprimir, preciosos, muy bonitos. El grabador fue nada menos que Juan Antonio Salvador Carmona, que era de lo mejor que había en España entonces en esto. Y entonces los vendía, se vendían entre los santanderinos para sufragar una obra que fue una barbaridad, pero bueno, con el tiempo se remedió. Una obra que fue una barbaridad artísticamente hablando. Menéndez de Luarca, como no tenía ya sitio, porque la catedral estaba repleta y el claustro también, no tenía sitio donde enterrar a los canónigos, dijo, bueno, pues tapiamos todos los ábsides de la iglesia del Cristo, o sea, donde ahora está el altar del Cristo, y todo eso se tapió. Y ahí se convirtió en cementerio de canónigos. Entonces, desde 1791 hasta 1870 y tantos, la iglesia de Cristo era más pequeña que ahora, porque el altar hubo que sacarle, ahora está la nave y tal. Y bueno, felizmente ya, cuando pasaron casi 100 años, pues aquello se quitó del medio, se recuperaron los ábsides y quedaron como están hoy en día. Pero para financiar aquella obra de los enterramientos de los canónigos, hizo esa otra cosa. Él todo lo conseguía. También consiguió hacer la casa de recogidas que dije antes. Y siempre empezaba con poco, pero era una persona de tanta decisión y tenía tanta capacidad de arrastre que se salía con la suya. Sí, sí. Aparte que era un hombre, se ha dicho, muy de mentalidad muy integrista. O sea, a él le espantaban las ideas revolucionarias francesas. Todo eso le ponía los pelos de punta y por eso Napoleón era para él el demonio y todos estos eran lo peor que había. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, lo hemos visto antes, él para obras como fue el Hospital de San Rafael apostó por proyectos novedosos, útiles. O sea, había una mezcla ahí de elementos en la persona del obispo Rafael Tomás. Por eso digo que es un personaje digno de estudio, que tiene muchos entrantes y muchos salientes, muchas aristas. Pero es una figura realmente de gran interés, sí, sí, sí. Una biografía del... Sí, sí, Maruri escribió hace años un libro muy bueno, por cierto, que se llama Ideología y comportamientos del obispo Menéndez de Luarca. Sí, sí. El famoso obispo Rafael Tomás. Pues es que su vida fue para escribir... Con el tiempo será una película, seguro. Porque un señor obispo ya de su edad, que le hacen regente, pues cuando los santanderinos se sublevan por fin contra Napoleón, y van todos a buscarle al obispo, y él de momento, a pesar de cómo era, dice, no, no, cuidado con lo que hacemos, que mejor es la paz, no nos... tal, pero tanto se empeña que dice, bueno, pues tal, ya le pone al frente de ellos, y cuando al mes se enteran de que el ejército napoleónico viene por abajo hacia el norte... Sale él al frente de la tropa, él en su mula, con dos pistolones en la mano, ahí en plan aguerrido,
que claro, les metieron una breada, porque a ver, las tropas napoleónicas estaban perfectamente preparadas. Y otros pobres acababan de coger los cuatro palos y se habían preparado. Bueno, pues él tiene que huir. Y huye disfrazándose de grumete y se va a su tierra natal en un barco de grumetes, como si fuera un sabaluco, que no lo era, ni mucho menos. Quiero decir que tuvo una vida muy compleja, tiene un personaje realmente muy interesante del obispo Menéndez de Luarca, sí. Bueno, pues ya nos dicen que la... Así que tenemos ya la hora. Pues muchas gracias a todos y hasta otra próxima ocasión.